Soy María Laura Leguizamón y les doy la bienvenida a nuestro programa, 40 Minutos de RSE. Esta semana, en 40 Minutos de RSE, la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadana, organizada por el Foro Ecuménico Social. Desempeñarse con responsabilidad social, sin duda, genera más responsabilidad social y esta es una labor que nos compete a todos. Desafíos y avances en la educación pública, la escuela media, democratización y formación de ciudadanía. Y lo que tendríamos que tratar de preservar donde todavía existe o de reconstituir donde se ha perdido es volver a tener una escuela pública que sea un ámbito en el que se exprese la diversidad social. Pedro Aznar y el programa del BBVA, Banco Francés, Artistas por la Educación. Artistas por la Educación, lo que sirve es para que estos artistas consagrados den testimonio del buen resultado del programa de becas. Y me conmueve ver que los chicos estén haciendo el esfuerzo por modificar su realidad. Como siempre, la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Un escándalo ético total que las políticas económicas aplicadas han llevado a una situación en donde la cuarta parte de toda la juventud está fuera de todo. Una interesante charla con Alberto Barbieri, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Somos pioneros en tener la red universitaria relacionada con el tema responsabilidad social empresaria más importante de toda Latinoamérica. Además, informes, noticias, entrevistas y todo lo que interesa sobre RSE en la Argentina y en el mundo. Hoy nos ocuparemos de la relación entre la responsabilidad social empresaria y la educación como motor de inclusión social. Estuvimos con Pedro Ponce Carrasco, director de la Escuela de Educación Media número 23 de Lomas de Zamora, y con Enrique Vázquez, vicerrector del Colegio Nicolás Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. La escuela pública sufrió una pérdida en la valoración social, sobre todo a partir de la década del 90, coincidiendo, y no casualmente, con la pérdida de valor que tuvo el Estado en general. Siempre se dice que la escuela es la presencia del Estado en los barrios. La escuela rancho nuestra era, de alguna manera, hablaba de cómo era la presencia del Estado en los barrios, ¿no? El disvalor en el que cayó la escuela pública tiene que ver tanto con lo que fueron las políticas de los gobiernos de aquella época y lo que tendríamos que tratar de preservar donde todavía existe o de reconstituir donde se ha perdido es volver a tener una escuela pública que sea un ámbito en el que se exprese la diversidad social. Además que había toda una cultura de la escuela secundaria de ser expulsiva, selectiva, de considerar a los pibes como objeto. Estuvimos en la segunda Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadana 2011, organizada por el Foro Ecuménico Social. Allí se expresaron y debatieron sobre un tema estratégico, la formación de los jóvenes. Con los objetivos de impulsar conceptos y acciones de responsabilidad social de empresas y ONGs y destacar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil y el empresariado en el desarrollo del país, se desempeña el Foro Ecuménico Social. Desempeñarse con responsabilidad social, sin duda, genera más responsabilidad social y esta es una labor que nos compete a todos, tanto desde lo individual como desde nuestros puestos de tareas, independientemente de si nos desempeñamos en el ámbito público, privado o religioso. Para nosotros es clave apalancar y complementar el sistema educativo para que los jóvenes se vuelquen hacia las tecnicaturas o las ciencias duras o las ingenierías. Por eso tenemos distintos programas, ya sea de relaciones universitarias, de becas a la excelencia o de apoyo al desarrollo de tecnologías de las universidades. Nos pusimos a trabajar desde nuestra fundación en un conjunto de programas que llevaron internet de banda ancha gratuita, equipamiento, contenido pedagógico y capacitación por parte de nuestros voluntarios a chicos que están en escuelas públicas de todo el país. La sesión más reciente de la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadana, organizada por el Foro en la Cancillería,
tuvo como tema central la problemática de los jóvenes en cuanto a la educación, el trabajo y la inclusión social. Nosotros tenemos convenios con escuelas técnicas y los chicos reciben la formación teórica en los colegios ahí y la formación práctica en nuestros talleres, a través de nuestra gente y con la mejor tecnología posible. Y de los 300 chicos que ya egresaron de este programa, todos, pero todos, tienen trabajo en nuestra cadena de valor o adentro de Volkswagen mismo. Las empresas privadas podrían dar becas. Depende de la empresa que sea, aportar o mandar alumnos a las empresas, a las fábricas, empresas, lo que sea, para que puedan ver de cerca y despertarles entusiasmo por lo que cada empresa hace, colaborar con elementos científicos. La educación es responsabilidad de todos. Becas, donaciones. Una empresa, digamos, que está siempre pensando en el valor económico que puede adquirir, podría dedicarse a formar gente dentro de los rubros que se atienen a esa empresa. De esa manera colabora en la educación y no pierde dinero. Hoy, estar capacitado resulta clave para conseguir un trabajo, en especial para los más jóvenes. Para conocer las experiencias de las empresas líderes en este tema, seguimos compartiendo la cátedra del Foro Ecuménico Social. Nosotros comenzamos con dar de comer a los chicos porque realmente era el hambre que nos damos cuenta que había en ese tiempo. Pero nunca fue el objetivo nuestro, el objetivo era educar y sobre todo incentivar, inculcar la cultura del trabajo. Hay capacidades muy grandes que están escondidas, enterradas en rancho, enterradas ahí, gente que roba, gente que se droga, los chicos. Pero no, lo que pasa es que no tienen esta posibilidad de inclusión. Nosotros tenemos este lema para ellos, yo puedo. Nosotros decimos, vos podés, pero vos tenés que decir, yo puedo. El cierre del foro estuvo a cargo del doctor Bernardo Klisberg. Cuando hablamos de escándalos éticos no estamos señalando otra cosa que la distancia entre lo que significa el ideario de valores básicos de nuestra civilización y lo que significa la experiencia diaria de vida de muchos de los jóvenes. Es un escándalo ético total que las políticas económicas aplicadas han llevado a una situación en donde la cuarta parte de toda la juventud está fuera de todo. Creo que lo fundamental de una escuela es construir ciudadanía. Por eso, creo que cuando se habla de calidad educativa, algo en lo que la escuela pública está muy por encima del resto de las escuelas es en este punto, en construir ciudadanía. Se le da valor a la escuela pública en la medida que la escuela pueda enseñar con calidad, que pueda contar con todos los elementos necesarios para cualquier educación que, por ejemplo, en los países desarrollados, física, química, biología, se enseñan directamente en laboratorios. Acá durante mucho tiempo, en la década del 90, se destruyeron los laboratorios porque, bueno, a los científicos se los mandaba a lavar los platos. En un sistema como el nuestro, tan segmentado, donde se ha ido construyendo un sistema con escuelas para pobres y escuelas para sectores medios y escuelas para muy ricos, la construcción de ciudadanía es muy difícil. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir en esa dirección, incluir lo diverso para construir ciudadanía. Tuvimos una interesante charla con Alberto Barbieri, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sobre la relación entre la educación y la inclusión social. Nos encontramos con el doctor Alberto Barbieri, vicerrector de la UBA y decano de su Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. ¿Qué tal, María Laura? ¿Cómo estás? Me gustaría preguntarte en primer término, ¿cómo crees vos que es la relación entre Estado, sociedad
y universidad en torno a la RCE. Bueno, uno de los pilares de la universidad tiene que ver con su extensión universitaria. La extensión universitaria es la relación de la universidad con el medio o la sociedad que le da su sentido. En ese contexto hay un círculo o un triángulo virtuoso que es Estado, empresa, universidad. Y en el campo específico de la RCE, este círculo virtuoso adquiere una dimensión mucho más profunda y mucho más protagónica, porque es la esencia propia del RCE, que tiene que ver con la ética, con lo que se llama el compromiso social del universitario, del empresario, con lo que tiene que la sociedad necesita, tiene su contexto más claro de desarrollo dentro del ámbito universitario. El ámbito universitario donde se generan las ideas innovadoras, las ideas que dan a la sociedad la posibilidad de desarrollar una nueva temática en cualquier orden. Pero no hay que dejar nunca de lado el contenido ético y hacia dónde está dirigida la economía. El fin último de la economía siempre es el ser humano. Y la responsabilidad social tiene que ver con eso. Y hoy, por suerte, estamos volviendo a vivir una nueva ola de pensamiento, un nuevo aire fresco en la economía, que hace que este triángulo virtuoso de, vuelvo a repetir, universidad, sociedad, a través del Estado y a través de sus empresas, haga que este tema de la responsabilidad social esté cada vez más inserto en la vida diaria y cotidiana de lo que desarrolla cualquier organización dentro del ámbito social. Si querés estar actualizado, ya sabés. Ingresá a nuestra revista digital, fonres.com. La música también puede ser un medio para educar, sobre todo cuando un músico reconocido se vincula a una empresa seria. Es el caso del Banco Francés y Pedro Aznar. Llevar adelante el programa Artistas por la Educación quizás es una consecuencia de lo que fue la primera iniciativa, que fue los talleres de expresión artística. En 2009 comenzamos con la iniciativa de tener talleres de expresión artística en los distintos centros educativos donde había becas, con la idea de que, bueno, la dureza y exigencia del programa de becas en sí se encuentre otro canal de expresión a través del arte. La experiencia es óptima, porque a todos nos gustan las cosas de calidad y todas las expresiones de arte de calidad. Y en eso estamos queriendo darle un formato bien sólido y que esté presente en todos los lugares del país. Artistas por la Educación, que como comentamos, lo que sirve es para que estos artistas consagrados den testimonio del buen resultado del programa de becas, quisimos explorar otras alternativas. Soy de alguna manera una muestra de lo tremendamente modificadora que puede ser la música y el arte en general en cuanto a la realidad social de alguien. Por supuesto, el arte tiene una poderosísima función de inclusión y es una profesión maravillosa. Muchos adultos se preocupan cuando los chicos eligen una profesión que tiene que ver con el arte, porque lo primero que se preguntan es ¿de qué va a vivir? Y hay innumerables cosas, como decía, a las cuales dedicarse, que son profesiones hechas y derechas, que tienen que ver con el arte y que tienen que ver con la música. Me conmueve ver que los chicos estén haciendo el esfuerzo por modificar su realidad, por ampliarla, por acceder a un horizonte más amplio. Y me entusiasma muchísimo poder aportar mi pequeño granito de arena a todo esto. Somos pioneros en tener la red universitaria relacionada con el tema responsabilidad social empresaria más importante de toda Latinoamérica. Somos el nodo central de la red UNIRSE, que está a su vez auspiciada por Naciones Unidas, por el Fondo de Programa para Desarrollo del Reino de España. Y en esa red hoy están relacionándose, a través de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, más de 200 universidades en toda Iberoamérica, y en ese sentido
Brasil, España y Portugal incluidos. Estamos extendiendo también esta red a países tales como China, ya tratando este tema que para los chinos es un tema totalmente convulsionante, revolucionario, teniendo en cuenta el contexto de la sociedad china y el contexto político chino. En ese sentido somos pioneros en el mundo y la verdad que estamos en el primer nivel. La juventud de nuevos profesionales que se están relacionando con ciencias económicas como un tema necesario e imprescindible para el mundo que viene. Bueno, Alberto, muy claro, muchas gracias. Para mí personalmente un placer, así que te vamos a volver a convocar. Cuando vos quieras, sabés que contás conmigo y bueno, y te felicito a vos y a todos los que trabajan en este tema por lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Barbieri. Ahora hay un proceso, digamos, de recuperación de todo eso. Empiezan a aparecer fondos de nación para comprar microscopios, para empezar a armar nuestros laboratorios. Pero es un camino, digamos, que lleva tiempo porque, bueno, incluso no hay tantos profesores preparados incluso para trabajar en laboratorio, ¿no? Ha habido una gran actualización de contenidos y creo que la cuestión no pasa tanto por aggiornar los contenidos de las disciplinas específicas, sino por contenidos que son transversales y que recorren más de una disciplina. El cuidado del medio ambiente, por ejemplo, es un contenido que en principio uno lo puede asociar con la educación cívica, pero tiene mucho que ver con la biología, puede tener que ver con la geografía, con la historia. Hoy se concibe al pibe como un sujeto de derecho, hay políticas dentro de las escuelas para su formación política, para que se constituyan en sujetos colectivos que puedan organizarse en centros de estudiantes. Sobre la relación entre educación y tecnología, se realizó la segunda edición del Congreso de Políticas Públicas de Tecnologías Educativas, donde se analizó el impacto que tiene la informática en los colegios con programas como Conectar Igualdad, que entrega netbooks a alumnos y docentes de escuelas medias. EXO es una empresa argentina que tiene más de 30 años en el mercado. Bueno, y en esta posibilidad estamos presentando lo que es el aula digital EXO, que es un proyecto que ya lleva 4 años aproximadamente de implementación. Y el objetivo es llevar la conectividad junto con estos dispositivos que son los modelos 1 a 1. Tienen la ventaja de tener un programa que permite administrar la clase y que el docente trabaje en forma cómoda con toda la clase, evitando cualquier tipo de distracción. Ese programa se llama eLearning Class y entra dentro de la categoría de los Class Manager. Trabajamos con el Ministerio Nación, con Educar, pero más allá del proyecto a nivel nación, existen otros proyectos a nivel provinciales. Bueno, el programa Conectar Igualdad, en esta escuela recién instalaron el piso tecnológico y ya estamos por recibir las netbooks. Realmente se está produciendo una revolución dentro de las escuelas, ¿no? Que va a requerir preparar mucho a los docentes porque los pibes nos pasan por arriba enseguida, empiezan a manejar las netbooks. Se ha mejorado la atención. Nosotros tenemos en esta escuela, por ejemplo, una de las características es que los pibes no se aguantan mucho tiempo estar adentro de un aula, prestando atención, son de atención muy dispersa. Bueno, con las netbooks se ha logrado que los pibes puedan tener mayor tiempo de atención, que se puedan concentrar en la tarea, o sea, una serie de cualidades psíquicas que se están explotando ahora, que eso va a mejorar enormemente la calidad educativa. El programa Conectar Igualdad considero que es un programa fundamental, es estratégico, la importancia de Conectar Igualdad. Tomando como punto de partida el mismo nombre, ¿no? El hecho de que se piense de que lo que estamos conectando es igualdad, nos va a llevar a un piso de dignidad que hoy el sistema escolar no tiene. Ahora con las netbooks que se le entrega a los chicos,
van a estar, digamos, en igualdad de condiciones. Que los chicos empiecen a pensar que esa escuela en la que ellos están es igual en calidad que cualquier otra, que merece lo mismo que cualquier otra, es un cambio sustancial. Es imprescindible que se haga ahora, si no nos vamos a quedar muy atrás. Si las empresas no se comprometen, el país tampoco avanza. No es todo el Estado. Yo creo que los programas que del Estado están recopados, digamos, para incentivar al estudio a la gente e irnos adaptando, digamos, a esta época que cada vez estamos más conectados. Es importante que los jóvenes empiecen a manejarse tempranamente con la educación y para eso las tabletas y demás, crear una base más sostenida, más sólida. Aportar mucho a lo que vendría a ser mucha plata en renovación, en becas, en mejora de lo que es salarial docente. La educación privada tiene algún mejor nivel o mejor, obviamente, calidad edilicia, pero podría ser mejor la pública, tendría que estar al mismo nivel, cosa que los padres puedan elegir en caso de que no tengan acceso económico adecuado. Contamos con la opinión del doctor Bernardo Klisberg, que profundizará sobre la relación entre la responsabilidad social empresaria, la educación y la salida laboral. Un sector de la sociedad reducido pero influyente dice que son los ni-ni. Dice que ni están en la escuela ni están en el trabajo. Y pareciera que ellos decidieron ser así. Es una tergiversación burda de la realidad. No son los ni-ni, son los excluidos. O sea, no ha habido la suficiente preocupación de la sociedad para hacer lo que corresponde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está a la vista. Políticas públicas como asignación universal por hijo, en términos muy concretos. Es para ellos, justamente. Es para los chicos hijos de trabajadores informales. Son 5 millones, se calcula, en el país. Y es para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Esa política concebida por la presidenta Cristina Fernández es hoy una referencia a nivel mundial. Está protegiendo a 3.700.000 chicos ya ahora en pocos meses y ha aumentado, ha tenido un impacto. Las familias están obligadas, los padres, a mostrar los boletines de calificaciones y los carnés de vacunación y ha llevado a que suba la matrícula escolar en un 22% en el país. Esas políticas tienen que ser apoyadas por la responsabilidad social de la empresa privada. Haciendo con imaginación, la empresa privada puede aportar muchísimo a la inclusión juvenil. Lo ha hecho en Chile, lo ha hecho en el Brasil, algunas lo están haciendo en la Argentina, pero se necesita muchísimo más. Pueden ayudar en combinaciones con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación. Entonces, bueno, hay toda una serie de políticas que ayudan a que la escuela digamos, tenga otro tipo de valor incluso para la democracia, ¿no? Porque la escuela siempre era una isla, se la vendía como que la escuela era neutra, objetiva, y no, hoy en la escuela se está politizando, y está bien, y los pibes piensan, opinan, critican, cuestionan, y eso me parece bárbaro, ¿no? Que hace va a servir, ¿no?, para poder desandar los caminos que se inició con el neoliberalismo y poder avanzar en un proyecto nacional que incluya todo, ¿no?, que es el gran objetivo, ¿no?, que un país para todos. La construcción de la escuela pública, si bien es responsabilidad principal del Estado, requiere de un conjunto de actores y de lo que podríamos llamar la sociedad civil como un componente central, y las empresas son parte de esa sociedad civil. Bueno, la responsabilidad social que tienen que tener las personas, las empresas, en general toda la sociedad con las escuelas, es ayudar a desarrollar un círculo virtuoso, ¿no? Porque en la medida que la escuela funcione, seguramente vamos a ayudar que la sociedad funcione en la construcción de ciudadanía, en la que las empresas seguramente van a tener el personal más calificado. Tendríamos que perfilar la escuela media para que tenga
alguna conexión mucho más clara que la que tiene hoy con el mercado laboral. En este punto, las empresas, que son las que demandarían este tipo de trabajador especializado, podrían hacer algún aporte. Es un tema todavía para explorarlo, para pensarlo y para diseñar políticas integrales y mucho más claras. Educación más trabajo es inclusión social. A esa conclusión llegamos juntos en este programa. Te veo la próxima semana con más 40 minutos de RCE. Bernardo Klicksberg. Un escándalo ético total que las políticas económicas aplicadas han llevado a una situación en donde la cuarta parte de toda la juventud está fuera de todo. Una interesante charla con Alberto Barbieri, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Somos pioneros en tener la red universitaria relacionada con el tema responsabilidad social empresaria más importante de toda Latinoamérica. Además, informes, noticias, entrevistas y todo lo que interesa sobre RSE en la Argentina y en el mundo. Hoy nos ocuparemos de la relación entre la responsabilidad social empresaria y la educación como motor de inclusión social. Estuvimos con Pedro Ponce Carrasco, director de la Escuela de Educación Media número 23 de Lomas de Zamora, y con Enrique Vázquez, vicerrector del Colegio Nicolás Avellaneda de la Ciudad de Buenos Aires. La escuela pública sufrió una pérdida en la valoración social, sobre todo a partir de la década del 90, coincidiendo, y no casualmente, con la pérdida de valor que tuvo el Estado en general. Siempre se dice que la escuela es la presencia del Estado en los barrios. La escuela rancho nuestra era, de alguna manera, hablaba de cómo era la presencia del Estado en los barrios, ¿no? El disvalor en el que cayó la escuela pública tiene que ver tanto con lo que fueron las políticas de los gobiernos de aquella época y lo... María Laura Leguizamón y les doy la bienvenida a nuestro programa 40 minutos de RSE. Esta semana en 40 minutos de RSE, la Cátedra Abierta de Responsabilidad Social y Ciudadana organizada por el Foro Ecuménico Social. Desempeñarse con responsabilidad social sin duda genera más responsabilidad social y esta es una labor que nos compete a todos. Desafíos y avances en la educación pública, la escuela media, democratización y formación de ciudadanía. Y lo que tendríamos que tratar de preservar donde todavía existe o de reconstituir donde se ha perdido es volver a tener una escuela pública que sea un ámbito en el que se exprese la diversidad social. Pedro Aznar y el programa del BBVA, Banco Francés. Artistas por la educación. Artistas por la educación, lo que sirve es para que estos artistas consagrados den testimonio del buen resultado del programa de becas. Y me conmueve ver que los chicos estén,
estén haciendo el esfuerzo por modificar su realidad. Como siempre, la palabra del doctor.